Esta campaña representa dos cosas. Una, básicamente, es dar un soporte de autoestima a las personas que están con riesgo de exclusión. Y por el otro lado, a través de organizaciones, no es una donación directa a las personas, sino siempre a través de otros centros. Y este es básicamente nuestro interés. Ponemos a disposición de esta iniciativa el contenedor, que aquí lo podemos ver, es un contenedor que hemos acondicionado para poder consolidar todo lo que se recoge conjuntamente con la autoridad portuaria, el resto de compañías dentro del puerto de Barcelona. Hemos habilitado una serie de puntos de recogida en los cuales se van depositando pues, las donaciones que todo el mundo va pudiendo hacer y luego las consolidamos y las recogemos en este contenedor, que es un poco pues, también nuestra muestra de identidad a lo que nosotros nos dedicamos. Y posteriormente nosotros nos encargamos del transporte del contenedor hasta a la sede del Banc dels Aliments, donde todo lo recogido será clasificado y será preparado y luego será distribuido. La participación ha sido similar al año anterior, con dos personas voluntarias de nuestro centro de CARES, personas con discapacidad, que han ayudado a toda la recogida de los alimentos, las mantas y lo que se estaba promocionando desde TCB y desde el puerto. Otro tipo de empresas que nos ceden espacios pues para poder poner puntos de recogida genéricos, como es Estibarna, como es Cilsa, como es la aduana, como es el World Trade Center de Barcelona, de alguna manera para acercar el punto a las personas que realicen hacer donaciones. Después decir también que hay determinadas empresas, creo que han sido 7 este año, que han puesto puntos de recogida específicos para sus trabajadores y luego nosotros lo que hacemos es el picking, recogemos de allí y bueno y por último citar a TCB que es quien pone el contenedor, quien pone personas voluntarias también, con quien nos coordinamos para toda la organización de la campaña y que ahora posteriormente pues pondrá el transporte. La situación de crisis pues, ya no se agrava y por tanto ya no han aumentado las necesidades. Lo que pasa es que las necesidades son tan grandes todavía que todavía no podemos satisfacer todo lo que quisiéramos. Nuestros beneficiarios en número de 250.000 en Cataluña solo reciben en proporción unos 90 kilos de alimentos por año y evidentemente esto es una cantidad muy pequeña en relación a las necesidades que podrían estimarse en casi entre 400 y 500. Por lo tanto, todavía necesitamos ayudas como la que nos presta el TCB en materia de alimentos.